Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al primer capítulo del canal de Splatoon 3. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca, y en el día de hoy vamos a empezar con este grandísimo juego. La verdad es que ya tenía ganas de esta aventura. Por fin tenemos la versión final del juego en nuestras manos, ya ha salido al mercado, así que vamos a ver si nos adentramos de lleno en el modo historia de este juego y a ver qué tal. Vamos a seleccionar nuestro aspecto lo primero, aunque como siempre, primer capítulo de serie, hoy más que nunca necesito vuestra ayuda. Dejad un buen like al vídeo, a ver si podemos destruir la barrera de los 10.000 likes. Es una auténtica locura, pero creo que podéis ser capaces de romper esa barrera. Imagino que en un día no, pero quién sabe, en el tiempo seguro que la destruís. Así que dejad vuestro like al vídeo y por supuesto, si hay alguien que todavía no esté suscrito al canal, suscríbete. De esa forma pues no te perderás ningún vídeo de la serie y estaréis viendo en pantalla mi Twitter, la red social que más utilizo, @chequioprogamer, para que me podáis seguir por allí porque así estaréis enterados de todo. Dicho esto, vamos a empezar. Voy a seleccionar este pelo mismo, no me dejan cambiar muchas cosas, la verdad, pero bueno. Nos ponemos algo así, más o menos como yo en la vida real. Y los ojos rojos, claro, por supuesto, rojo fuego, no pueden faltar. Ah, vale, y ahora puedo cambiar un poquito más el pelo, ¿no? Hay bastantes, este no está mal, ¿eh? Ese no está nada mal, la verdad. Creo que es el que me elegí en el Splatfest, de hecho. Este de aquí. O este. No lo sé, los dos molan, tío. Los dos molan. Voy a llevar este. ¡Pum! ¿Cómo son mis cejas? Las primeras. Y pantalón este mismo. Todo bien. Ahora toca al Zenutrin. Este pequeñín. Vale, ¿qué le ponemos, tío? Le pongo pelo pincho. Le pongo pelo pincho, tío, ¿no? De una, ¿no? ¡Pum! Ahí está, mírale, qué equipazo, ¿no? Esto empieza. Qué ganas tenía, tío, la verdad. ¿Quieres molar como nadie? Demuestra tu valía. Antes tienes que ir al cráter. Vale, apuntamos al Zenutrin. Y nos van a enseñar un poquito los controles básicos, ¿no? Podemos reajustar la vista con Y. Y en la tinta bucear. Ahí está, para ir más rápido. Toma ya, vale. Caja misteriosa. A ver qué. Aunque ya lo sabemos, ¿no? Todos los que hemos jugado el Splatfest sabíamos que aquí había un arma. Primer arma del juego. Así que ya podemos defendernos de todo lo que venga. A ver si me dejan cambiar la sensibilidad. Aquí creo que todavía no se puede por ser el modo tutorial, pero quiero aumentarla un poquito. Mira, así podemos ir subiendo. Fuera globitos. No sé por qué me da, tío, que el modo historia de este juego va a estar increíble, la verdad. Tengo ese presentimiento. Por eso tengo un montón de ganas de empezarlo. ¿Con qué nos encontraremos? Fuera. Y ahora por aquí abajo. Perfecto. Otro globito. Y se acabó, ¿no? Vale, tengo que destruir las cajitas con la bomba. Toma. Y ahora subir. Pues se acabó la introducción. Tintelia nos espera. Allá vamos, en trenecito. ¿Y este pescado? Vaya cara tiene, tío. Ahí estamos, tranquilitos. El Zenutrin es como hiperactivo, ¿verdad? No se está quieto, ahí está. Con ganas de acción. Y hemos llegado a la ciudad. Qué bonito se ve todo, la verdad. Splatoon 3.
versión 1.1.0. ¡Vamos allá! ¡Atención, que viene la ola! Aquí el clan Surimi, en riguroso y fabuloso directo. Todo lo que aquí os contemos, lo sabemos de muy buena tinta. ¡Zas! Con vosotros Megan Angie y un servidor Ryan. Veamos los escenarios actuales de los combates. Vale, nos dan un poquito las noticias, ¿no? Combate amistoso, combate caótico... Que imagino que son las Rankeds, ¿no? Los combates territoriales los gana quien entinta más territorio. Como es de costumbre en el territorial. Y el Salmon Run. Si conoces a alguien que quiera aprender un oficio, envíamelo, que yo le enseño todo. Salmoncito, ¿no? Y dan esa gorra. Se puede conseguir esa gorra. Pues está guay, ¿no? Noticias de última hora. A ver qué nos dice Ryan. Oye, espera. Que esta exclusiva es mía. El gran Siluro ha desaparecido. Y era la principal fuente de energía de la ciudad. Sin él, tendremos que usar velas. ¿Han robado el gran Siluro o algo? Habrá que ahorrar. Apaga las luces y bajad el aire acondicionado a 32 grados. Pero si con 32 grados sudo. Ya te digo, tío, 32 grados. Qué calor. Pues nada más, por el momento. Saludos desde Tintelia. Hasta la próxima. Y ya me puedo mover, ¿no? Te doy la bienvenida a Tintelia. Donde todo el mundo viene a ver lo que se cuece y a dejarse ver el lugar más molón del mapa. Para sentirte en esta ciudad como molusco en el agua, tienes que demostrar tu desparpajo. ¿Y cómo se consigue eso? Pues participando en combates en línea. Pásate por el vestíbulo. Te lo digo en serio, dar la cara en combates es la mejor forma de que la gente te conozca. ¿Eh? Ahí vamos a ir. Acabas de llegar y no quiero alarmarte, pero alguien te observa desde la alcantarilla. Bueno, da igual, ya tendrás tiempo de preocuparte por eso más tarde. ¿Por dónde íbamos? Ah, eso es, los combates. Ya estás tardando en ponerte manos a la tinta. Empieza por visitar el vestíbulo, o bien por indagar qué hace ese abuelete en la alcantarilla. Como veas. ¡A por todas, colega! Pues ahí está. Ya podemos movernos nivel 1. Y voy a personalizar. Lo primero que voy a hacer va a ser cambiarme la sensibilidad. Ah, mira, reacciones. Solo tenemos esta, ¿no? ¡Wow! Está guay, tío. Iremos desbloqueando más. Voy a ponerme esto bastante alto. Prefiero acostumbrarme a una sensibilidad alta, la verdad. Creo que así es suficiente, casi al máximo. Y ya está. Por el momento no me voy a cambiar nada. Vamos a ir a hablar con el abuelete de la alcantarilla. Entrar. Allá vamos. Y a ver cómo empieza la historia de este juego. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Los pulpos! ¡Se rebelan los pulpos! Oh, oh. Perdona, ya me calmo. Deja que me presente. Soy Kibion, asesor honorario del Comando Branquias. Precisamente estaba buscando a alguien joven como tú. ¿Estás al tanto de la desaparición del gran Siluro en Tintelia? Nadie me cree, pero me juego lo que sea que ha sido obra de esos dichosos octarianos. No es la primera vez que el gran Siluro desaparece. Ha ocurrido en 2 ocasiones, para ser precisos, y esos roñosos siempre estuvieron implicados. Aunque en teoría me he jubilado, seguía vigilándolos por mi cuenta, y te aseguro que pocas cosas se me escapan con estos globos oculares que tengo. Necesito que me ayudes a recuperar al gran Siluro. ¿Lo harás? Supongo que debo interpretar tu silencio como un sí. Bien. Te nombro con efecto inmediato agente 3 del Comando Branquias.
Usa este equipamiento de élite para protegerte de la tinta octariana. Te queda que ni entintado. Bueno, quizá un pelín holgado. No recuerdo bien quién ocupó esto antes. Y ahora ponte en marcha. ¡Cuento contigo! Vaya, veo que te acompaña otro agente, ¿eh? Pues me temo que no me queda más equipamiento de élite. Pero parece un tipo salado. Seguro que se apañará. ¿Qué estaba diciendo? ¡Ah, sí! ¡A por esos infames octarianos! ¡Cuento contigo! Y así empieza. Estamos en el cráter. Ahora habrá que ver cómo llegar a la base octariana. Mantén los oídos atentos. Vale. Pues vamos allá. Cuidado con ese plasma pelificador, que está por todas partes. A saber qué ocurrirá si lo tocas. Ah, vale, ya sé lo que pasará. ¡Bum! Pelo por todo el cuerpo, te guste o no. Así que no puedo tocar esto lleno de pelo, ¿no? O me saldrá pelo por todas partes. Vale, pues cuidadito. No he visto tanto plasma pelificador junto en mi vida. Eso redondo debe de ser un núcleo. Apuesto que bastaría con hacerlo estallar, pero dudo que se pueda conseguir lanzándole tinta sin más. Bueno, ya nos ocuparemos de eso después. Ahora tenemos que seguir buscando las bases octarianas. ¿Puedo entrar aquí? Ah, esto es para ver el núcleo, ¿no? Ah, este sitio necesita un afeitado. O una ducha. O algo que quite el plasma pelificador. La cajita no me da nada. ¿La tinta no le hace efecto al núcleo? Parece que la tinta no sirve de mucho. No tenemos algo un poco más. Fíjate, ese pull portal nos llevará hasta ellos. Abre la tapa disparándole con ZR. Vale, número 1. ¿Octarianos bajo el cráter? Ya vamos, ¿no? Primer nivel. Así que hay un montón de pelo por todas partes, tío. Bastante curioso, la verdad. Octarianos bajo el cráter. Esto ya va en serio. Adelante, agente 3. Esto ya ha empezado. Pues allá vamos. De momento no vemos ningún tipo de enemigo. Mira bien a tu alrededor y pulsa ZR para poner tinta donde hayas puesto antes el ojo. Recuerda que puedes mirar alrededor inclinando el joystick. Hay que observar antes de entintar. Si se te desorientan los tentáculos, siempre puedes reajustar la vista pulsando Y. Aquí tengo el saltito. Ahí está. Bastante guay. Nueva mecánica de este juego, poder saltar desde un muro o pared. Y otro globito. Ahora todo. Hemos conseguido todo, ¿no? Ahí arriba no hay nada. Pues me piro. A la siguiente fase. Mira, un lanzador. Métete en él de un salto y prepárate para el viaje. Ahora toma. Todas las cajitas. Ahí arriba puedo subirme. Pues vamos para allá. Porque hay más cajitas. Todos estos puntos seguramente luego los podemos canjear por cosas, ¿no? Así que mejor pillarlos. Cuantos más mejor. Ahí está. Todo lo que pueda los destruye. Me falta este de aquí. Vale. Vaya, parece que te has topado con un interruptor. Acciónalo lanzándole tinta a ver qué pasa. Pues que se abre el camino. Y conseguimos un maletín. Vaya, has encontrado una armadura. Te vendrá de perlas para protegerte de la tinta enemiga. ¿No puedes llegar a la caja? Quizás con el Zenutrin te pueda ayudar. ¿Tengo que lanzarlo? ¡Zenutrin! ¡Toma! Y se carga la caja. Ahí está, qué grande. ¡Zenutrin! Ah, vale. Digo, ya se ha muerto. No, no, no. No muere Zenutrin. Perfecto, allí tengo otro interruptor. Las cajas normales, por lo que veo, no me dan puntos de esos, así que no importa dejarlas ahí. Accionamos esto. Y ahora los globitos con un montón de puntitos. Ahí está. Vale, vamos para arriba. Zenutrin, cárgate eso. Perfecto, qué grande. Pues ahí está, esta fase completa. Y podemos avanzar. Enemigos. Se pone interesante.
Depardieu, ¿has visto aquel octorecluta? Tiene pelo. Apunta bien y pulsa ZR para darle una buena reacción de tinta. Le tengo que lanzar la bombita, ¿no? Bueno, he lanzado al Zenutrin. ¡Ojo! ¡Si lo carga el Zenutrin! Justoso hablando, es poderoso, ¿eh? Es bastante poderoso. Más puntitos. ¿Si esta caja tiene algo? No. Pues nos vamos a la fase final. Ahí está el Siluro. Es un Siluro eléctrico. Lánzale tinta hasta romper su burbuja y hazte con él. ¡Listo! Hemos completado el tutorial. Bonificación por primera vez. Nos dan más puntos por ser la primera vez que lo pasamos, ¿no? Pues muy bien. Bien hecho, Agente 3. Me recuerdas a mí mismo de jovencito, cuando iba por ahí salvando el mundo. Es todo un logro que te hayas hecho con un Siluro eléctrico. Esos bichos sirven como fuentes de energía. Pero lo mejor es que probablemente el gran Siluro nos esté esperando más adelante. 510, perfecto. Y ahora tengo que ver cómo avanzar por aquí, ¿no? Vale, me había olvidado completamente de todo este plasma pelificador. Y mientras el núcleo siga ahí, se seguirá burlando de nosotros. ¿Le pasa algo a tu coleguita el Zenutrin? Es que tengo entendido que a algunas especies les da un subidón muy fuerte con el caviar rojo. Probar no hace daño, ¿verdad? Pulsa R para fortalecer al pequeño con algo de caviar rojo. ¡Ojo! ¡Hola! Parece que ha surtido efecto. Prueba a lanzarlo al núcleo. ¿Por 300 de caviar? Me cargo el núcleo. ¡Ahí está! ¡Arrea! Se ha tragado el plasma como si tal cosa. Tiene un buen apetito para ser tan pequeñajo. En cualquier caso, te ha despejado el camino. ¡Adelante! ¡Ahí está nuestro gran Zenutrin! ¡Qué guay, ¿no? Estos son más núcleos. A ver. Mira, por 100. Toma. Y desbloqueo toda esta área, ¿no? Con el siguiente nivel. Amigo, pues venga. Al segundo nivelito. Zambúllete en tinta y a nadar. Me gusta, tío. Nuestro Zenutrin va a ser bastante útil. Ya no es que se pueda cargar enemigos, es que es la clave para destruir los núcleos de pelo. Vale, vamos a ver qué hay aquí, ¿eh? Vamos a poner la cámara bien. Y allá vamos. Vale, esto ya se complica un poquito más, ¿eh? Si pulsas ZL puedes zambullirte en tinta y nadar por ella. Y aquí puedo saltar para pillar más caviar rojo. Ahí, la clave es hacerse con mucho caviar. Pues saltito. Vale, ¿esto me lleva a alguna parte? Vale, por aquí. No hay nada, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir el camino que nos marca el juego y ya está. No veo que haya muchas cosas escondidas. Así que simplemente voy a seguir por aquí. ¡Vamos! Punto de control. Cómo mola, ¿no? Se ve bonito el juego, tío. Ahora cuidado con no caernos. Vale, espérate, ¿había algo ahí? ¡Ah, hay más puntitos, eh! Aunque puedo subir por aquí, creo. Voy bordeando y al final llegaré igual, ¿no? Vale, tengo que subir. Ahí está. Y arriba. Enemigo. Toma, pa' tu casa, hombre. Y hemos acabado el nivelito. Otro Siluro eléctrico. Nos dan 500 de caviar por ser la primera vez. Así que nos ponemos con bastante caviar rojo. Podré desbloquear varias zonas. Muy bien hecho, Agente 3.
Pero ¿soy yo o esos octarianos son diferentes? Suelen ir un poco más afeitados, si no me falla la memoria. Pero no vamos a juzgar por su apariencia a unos mortíferos seres con tentáculos, ¿verdad? Cada cual tiene sus gustos. En fin, ese atuendo de élite te capacita para hacerle frente a cualquier octariano, tenga barba o no. Ah, ¿que no has leído lo que pone? Pues ya te lo leo yo. Moda de vanguardia para escenarios apocalípticos. Elude los enemigos y recorre la región de Tintelia luciendo un sensor de alta tecnología. Lavar en seco. Ya tardas en aprender todos los secretos de tu equipamiento. No hay regla de combate más esencial. Nivel 2 completo. Y ahora tenemos que destruir el siguiente núcleo, ¿no? Que sería este. ¡Zenodrin! Destruye eso. Toma, es que se lo come, tío. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Un anclaje sorpresa. Cuando veas uno, lánzale tinta a ver qué esconde. Un adorno. Puedes recogerlo en el terminal del vestíbulo. Ah, para decorar la taquilla. Guay. Bonita adquisición para tu colección. Zenodrin 300. ¡Ándate con ojo! El descenso es largo y un paso en falso puede hacerte caer al vacío. Es verdad, mira todo lo que hay ahí, ¿eh? Mira todo lo que hay, tío. Vale, y ahora el núcleo está aquí por 200. Y aquí tenemos el siguiente nivel. Pues venga, tercer nivel. Cerrojos al canto a buscar llaves. Venga, a ver dónde están esas llaves. Las necesitamos todas. Ah, mira, tengo que abrir esto, ¿no? ¿Quieres obtener lo que guarda ese cerrojo? Pues tendrás que encontrar la llave. A ver si la vemos. Ah, mira, ya está aquí. Vale, nos enseñan un poquito cómo funciona todo esto, ¿no? Ahora pintamos y avanzamos. Y así todo el rato necesitamos las llaves para seguir avanzando. Interruptor. Y necesitamos... efectivamente, alguna llave. ¿No puedo subir por aquí? No. Si lanzo al Zenotrin. ¡Toma! Destruye esas cajas. Por aquí no puedo subir, tengo que ir a alguna otra parte. Ah, mira, por aquí. Vale, enemigo volador. ¡Octocóptero a la vista! Vale, pues me lo cargo. Venga, fuera. Otro fuera. Y todas las cajas, sobre todo... mira, aquí está la llave. Las que son normales no importan mucho, pero las que tienen color puede ser o caviar, o en este caso, llave, ¿no? ¿Y esto lo puedo abrir? Ahí está. Y es para escapar de la zona. Así que no es lo que estamos buscando, necesitamos una llave para esto del centro. Vale, ¿y ahora qué hago? Tengo que llegar hasta allí. ¿Zenotrin? ¡Ahí está! ¡Qué grande nuestro Zenotrin! ¡Perfecto! Y aquí tiene que estar... la otra llave. Vale, ¿cómo pillo eso? ¡Ah! Disparando puedo pillar caviar. Vale. Abrimos esto. ¡Necesito otra llave! Vale, ¿cómo llego hasta esas cajas? Me falta una zona, ¿no? Me falta una zona, tío. Tengo que lanzar el Zenotrin a algún lado. Yo creo que por ahí arriba. Zenotrin, píntame eso para que pueda subir. Espérate. Puntitos, ¿dónde está, tío? Lo que tengo que pintar. Hay algo que tengo que pintar para poder subir. A ver si aquí me puedo... ah, mira, es que es desde aquí. No, no es desde ahí. ¡Zenotrin! Tiene que estar por ahí. A ver si lo destruye. Porque no tengo llave. La llave va a estar ahí arriba, yo creo. Es que mira, está esto aquí.
pero no llega a conectar. Ah, mira, es desde aquí. Aquí estaba. Digo yo, si nos falta pintar algo, tío. Y ahora sí, en teoría... Claro, ¿cómo llego? No puedo alcanzarlo. Tengo que irme por aquí y alcanzarlo desde aquí, yo creo. Ahí está. Y ya podemos subir a esta parte con la llave. Vale, buenísima. Llavecita. Ya por el siluro eléctrico. Nada ahí escondido, ¿no? No. Pues nivel completo. Bien. Se nos está dando bien, ¿no? Nos dan la bonificación. Importante, porque si no tengo caviar no puedo seguir avanzando en el modo historia. Así que es bastante importante pillarlo, tío. Sigue así, agente 3. Estoy muy orgulloso de ti. Y no quisiera alarmarte, pero esos octarianos son muy extraños. Más extraños de lo habitual, diría. No te ofendas, pero quizá deberíamos convocar refuerzos. A ver que entiendo el intercomunicador. Probando, probando. Aquí, Gibión. ¿Me recibe alguien? Aquí la gente 2, cambio. Un momento, ¿eres tú, abuelo? ¿Dónde estás? Agente 1, aquí la gente 2. El abuelo ha vuelto a esfumarse sin avisar, cambio. Aquí estamos esperando, agente 2. Tenemos que recuperar el abuelo. Recibido, allá vamos. Se ha escapado el abuelo, tío. ¿Han cortado la comunicación? Estos agentes, tan impacientes como siempre. Ojo. Gibión, por fin te encuentro. Vaya, este trasto ya no funciona. Pero bueno, no hay que desanimarse. ¡A la carga! Ahí está, nos ponemos con 800 de caviar rojo. Y tenemos que avanzar por aquí, ¿no? ¿Esto no lo puedo quitar? No parece. Tengo que ir al núcleo. Cuidadito. 200. Y ahí tenemos el cuarto nivelito. ¿Quiénes son esos repulsivos seres? Vamos a descubrirlo. Son octorianos sin... O sea, con pelo, ¿no? Con un montón de pelo. Son bastante raros, tío. Mira, ahí está. Enemigo. Ahí mola que haya enemigos ya. Así peleamos contra ellos. Algo escondido. Espérate. Tengo aquí un maletín. Que en teoría es armadura, ¿no? ¿Y por aquí hay algo más? No. Hay que mirarlo todo. Que pueden esconderme secretos. ¡Zenutrin! ¡Cárgatelo! Como mola el Zenutrin, tío. Es de mucha ayuda, ¿eh? Vale, fuera. Vamos a subir. Puedo avanzar por aquí, ¿no? Realmente. Creo que no llego. Bueno, subimos. Y luchamos al despiste sin que nos vean. Como un buen ninja. Perfecto. Tengo la ulti. Piénsalo dos veces antes de saltar ahí por las buenas. Mira. Aprende. Y... ¡Tumo! Ahora, ya está, ¿no? Ya estaría. Vale, tenemos que subir por aquí. Y punto de control. Vale, a ver, siguiente fase. Tienes el camino despejado. Y eso me hace desconfiar. Ve con mucho cuidado, agente 3. La verdad, esto huele a trampa, ¿eh? Huele a trampa. Ahora míralo, están escondidos. Sabía que aún quedarían más. Y los que faltarán por aparecer. Están camuflados. Ya puedes volver a usar el salto explosivo. Yo tengo la ulti. Armadura, pues si voy por arriba, en verdad, si no me detectan, ¿no? Mírale, están todos escondidos. ¿En serio? Pues ahí está, que no nos puedan ni ver. ¿Se esconde? ¡Se va moviendo! ¡Que te he pillado, hombre! A ver dónde está el resto. Voy a intentar hacerme con todas las cajitas, no dejarme ni una. Ya no hay nadie más. Vale. ¡Ojo! Hay muchos, ¿eh? Cuidado que pegan fuerte. Si no tengo mucha armadura, la verdad que hacen daño. No me dejo ya ninguna cajita, ¿no? Lo que estoy mirando, creo que no hay ninguna por abajo.
No, al menos hay una de esas, pero importante no. ¿Llego a darle? ¡Zenutri! ¡Cárgate eso! No se la carga, tío. A ver si le doy. ¿No le doy? ¿No puedo destruir esa caja? Pues que no llego, ¿no? Directamente, yo creo. No llego. Nada, pero es que esas cajas no tienen nada. Así que no merece ni la pena romperlas. ¡Vámonos! Siluro eléctrico y cuarto nivel completo. Además hemos conseguido la armadura, pero yo creo que la armadura la pierdes, ¿no? En plan, te dan un par de golpes y ya no la tienes, ¿no? Bueno. Cuarto nivelito. Realmente impresionante, Agente 3. Pues ya estarían todos los pulportales, pero ¿no te parece que hay algo sospechoso por aquí? Aquí todo es muy sospechoso. Sigamos avanzando. ¡1000! Pues toma, 1000. Este era el importante, ¿eh? Algo se acerca a toda velocidad. Una nave. ¡Super robot! ¡Wow! ¡Al fin te encuentro, Gibión! Últimamente no hay rastro de mis fieles octarianos. Y apuesto que tú tienes la culpa. Por todos los percebres, pero si es DJ Octobius. Vuelves a las andadas, ¿eh? Pues ya nos estás devolviendo el gran siluro. Agente 3, ese canalla es el líder de todas las tropas octarianas. Tienes que derrotarlo como sea. ¡Basta de tanto parloteo! ¡Aquí va mi nuevo lanzamiento! Con dedicatoria especial. Pulpotrón P4-T4S. ¡Vaya máquina que se trae, ¿no? ¡Qué robotito! Pues a luchar, tío. Con musiquita. ¡Dios! ¡Te ha lanzado un puño! ¡Dispárale! Vale, tengo que lanzar tinta al puño. Pero antes de que caiga al suelo, creo, ¿no? A ver. ¡Toma! ¡Y se lo devuelvo! ¡En tu cara! ¿Te gusta? Venga, lánzame otro puñito. Si le disparas tinta, puedes enviar sus propios puños. ¡De vuelta a su cara! ¡Pum! ¡Cómete, hombre! Lanza otro, listillo. Va a cambiar de ataque. Mira, al centro. ¿Me va a querer aplastar? Ah, no, cambia de sitio, pero será el mismo ataque. ¡Puño taladrador! ¡Esquívalo rápido! Vale, ese tengo que esquivarlo. Y ahora se lo devuelvo. Ahí está. Pintamos todo para poder movernos bien. Ahí viene. Este no es taladrador. Perfecto. Octavius ha caído. Aprovecha para pegarle con ganas. Ahí le he hecho daño. Le podía haber hecho la ulti, ¿no? A la que vuelva le hago la ulti. ¿Acaso crees que no aspiro a vencerte? ¿Qué es eso? ¡Una aspiradora de tinta! ¡Me ha limpiado el campo de batalla! La animación está guapísima, ¿eh? De los ataques, de todo en general. ¡Ojo! ¡Me está absorbiendo la tinta! ¡Me ha absorbido la tinta! Y ahora me lanza esos ataques poderosos. El aspiratinta otra vez, tío. ¡No, no, no, no! Tengo que no hacer nada. Lanzándole alguna cosa. Si le lanzo el Zenegreen. Me ha hecho mucho daño ahí, ¿eh? Cuidado, cuidado. Taladro. ¡Zenotrin! No, tío, no le puedo... ¿Cómo le paro eso? No tengo granadas. ¿Y si le lanzo la ulti, tío? A la mano y así se la devuelvo haciéndole mucho daño. Piensa un poco, ¿hay algo que pudieras probar a lanzarle a esa aspiratinta? Al Zenotrin. Ah, vale, antes no me ha dejado, lo he intentado, ¿eh? Efectivamente es el Zenutrin. Y ahora no puede aspirar y ya puedo devolverle la mano. ¡Toma eso, hombre! Mira el Zenutrin, tío, tapándole la boca a la aspiradora. ¡Qué grande es el Zenutrin! Y este puño es el que puedo devolver. ¡En tu cara! Ha salido disparado el Zenutrin.
Vamos a la tercera fase, yo creo que es la última. A ver qué se viene, ¿eh? ¡Toma! Zenutrimba, ¿no? Zenutrimba. Este es el que se enterraba. Esquivo y devuelvo. ¡Buenísima! Último golpe. ¿Vamos? Este por el aire. Un combate guapísimo, en verdad. Y ahora... ¡Toma! ¡Dios! Le he reventado. Le he dado con la ulti. ¡Oh! Ahora sí que me has irritado, en serio. Vale, tercera fase. Ahora sí que es tercera fase. A ver qué hace. Parece que se ha enfadado de verdad. No bajes la guardia. ¡Wow! Me aplasta. Vale, tiene una onda expansiva ese ataque. Se la he devuelto. A ver qué ataque hace ahora. Vale, Zenutrin. No he podido devolver eso, pero Zenutrin está en su boca. Así que no tiene aspiradora. Ataque que se entierra. Devuelvo. Perfecto. El Zenutrin ha caído. Hay que estar listos, ¿eh? Para lanzarlo de nuevo. En cuanto se ponga a aspirar tinta. La palma. ¿Aspiradora? Es verdad, el onda expansiva. Cuidado con eso. No hace aspiradora. La va a hacer ahora. Míralo. ¡Toma! Ahí va el Zenutrin. No he podido devolver. Pero le he taponado, así que... ¡Está fuera! Está fuera. Ahora sí puedo devolver este puño. ¡Toma! Y... ¡Una buena ulti! ¿Se acabó? ¡Hemos vencido! ¡He vuelto a caer! ¡Toma, explosión! Despega de nuevo como el Team Rocket. Aunque este cae al suelo, ¿eh? Bastante rápido. ¿Cómo la lía este tío? Es gigante, en verdad. Bueno, es grande, pero tampoco tanto. ¡No es justo! ¡Vuestro equipamiento es demasiado avanzado! Has dado un espectáculo bochornoso, Tobios. Tu repertorio está más que anticuado. Se diría que ni siquiera has sacado partido a tener el gran siluro en tu poder. ¿De qué centollos hablas? Yo no he robado ningún siluro esta vez. ¿Cómo? ¿Lo dices en serio? Si no has sido tú, ¿entonces quién? ¡Oh! ¡Es plasma pelificador! ¡Dios! ¡Si lo traga todo! ¡Agente 3, SOS, ayuda! Se lo ha tragado algo. Bueno, nos ha tragado a todos, ¿no? Plasma pelificador. Y aquí está el equipo de Tintelia. Nintendo presenta. Así empieza la historia, ¿no? Del juego. Bastante guay, la verdad. Con un combate contra Octavius. Splatoon 3. Wow. Qué bonito se ve todo, ¿verdad? Con la nieve. Pero hay un montón de pelo por aquí también. Que cubre esta parte de... la ciudad. ¿Dónde estamos? ¿Qué es todo esto? Estamos en el mar. ¿Qué es todo esto? Vamos a comprobarlo. ¡Oye! ¡Oye! ¡Agente 3, por aquí! Ah, ¡qué alivio ver que estás bien! A ti te reclutó el abuelo como agente 3, ¿verdad? Junto a ese Zenutrin. Sí, no me equivoco. Veo en tu mirada lo que el abuelo busca siempre en sus candidatos. Encantada de conocerte. Supongo que deberíamos presentarnos. Yo soy la agente 1 del Comando Branquias, versión renovada.
versión renovada. Y yo soy la Agente 2, ¿qué tal? Con un poquito más de entusiasmo, Agente 2. Y aún nos falta un miembro por presentar, nuestra capitana. Somos la versión requete actualizada del Comando Branquias. Parece que el abuelo y tú os superaste o separasteis durante la caída, ¿no? Este sitio tiene pinta de ser enorme y está lleno de plasma pelificador por todos lados. Bah, no creo que aquí nuestros amigos se vayan a asustar mucho por eso. Por favor, ayudadnos a encontrar al abuelo. ¿Y bien? Seguro que lo harán. Quizás les entusiasma tanto la idea que no son capaces de articular palabra. Todo estaba previsto, ¿eh? ¡Contamos contigo! Apenas acabamos de llegar, pero repasemos lo que sabemos hasta ahora. Todo apunta a que este es el lugar conocido como Alterna. ¿Quién hubiera imaginado que estaría oculto bajo el cráter? Todo esto estaba bajo el cráter, tío. Hasta ahora hemos contado 6 islas diferentes. ¿Cómo te parece que las llamemos? ¿Zonas o algo por el estilo? Nombres aparte, ¿qué me dices de ese cohete gigantesco que hay ahí? ¡Qué barbaridad! Sí, tú cambia de tema. El caso es que ahora recibo intensas señales, como las del localizador que lleva el abuelo, desde 3 zonas diferentes. Agente 3, ya tienes misión. Comprueba esas 3 ubicaciones. Te hemos actualizado un poco el mapa, a que te encanta cómo ha quedado. Así que hay 6 zonas. Ahora se registran los lugares que ya has visitado, y se resaltan los puntos de interés cercanos. Por ejemplo, si estás cerca de un tesoro enterrado o algo así, no hemos venido a buscar tesoros, sino al abuelo. Espera, pero si no tienes ni una pizca de caviar rojo, ¿lo has perdido todo en la caída? Oh no, y tu equipamiento de élite está fatal. Tampoco dramaticemos, obviamente te hará falta caviar rojo, y mejorar tu equipamiento desde cero. Deja que te lo explique, Agente 3. Lo primero es usar anchovios para desbloquear los potenciadores que te interesen. Esto es como un árbol de talentos, ¿no? Nos darán habilidades y demás. Bastante guay, tío, esto, ¿no? Luego, con los puntos de potenciación, podrás aplicar esos potenciadores a tu equipamiento. Aquí en Alterna también debe de haber anchovios, ¿no crees? La cuestión será encontrarlos. Los puntos de potenciación se obtienen según acumulas experiencia en tintando terreno y hallando objetos. Apúntate el detalle. Luego lo vemos. Recibo una señal como la del abuelo desde la zona vecina. Hay que echar un vistazo. Ahí está, Isla Utópica. Base Calamarciñas. Pues las volvemos a ver, ¿eh? Al final nos van a acompañar también en la historia de Splatoon 3. Tenemos que encontrar al abuelo y todo esto es muy raro, la verdad. Todo esto es bastante extraño. ¿Aquí puedo entrar? ¿O es para irme? Ah, desde aquí voy a Tintelia. Vale, pues tenemos que avanzar. No tengo nada de caviar, pero hay un nivel desbloqueado. El primero. Alterna, tu comunidad elegida. No te queda otra. Alcanzo la meta empleando diversos recursos. Vale, vamos a hacer el nivelito, ¿no? 6 zonas es lo que tenemos aquí, por lo que nos han dicho en el modo historia. Y yo creo que con ese supercohete es con el que podremos escapar de esta zona, ¿no? Por eso está como al final. ¿Oyes algo? ¡Activado! Comprobación del sistema completada. Dispositivo de autenticación activo. Se va a iniciar la lectura biométrica. Lectura completada. No se encuentran coincidencias en la base de datos. Inicio de la secuencia de registro. Saludos, me llamo Orca y soy algo así como un sistema de navegación, más en concreto para los habitantes de Alterna. ¿Eh? ¿De dónde viene esa voz? Te damos la bienvenida a Alterna. Introduce tu identificador para poder continuar. Ah, esto va a ser como configurar un móvil nuevo. Supongo que bastará conseguir las instrucciones, Agente 3. Procesando, reprocesando, requete procesando. ¡Ding! Tu nombre ha sido incorporado al sistema. Gracias por registrarte, Agente 3.
¡Qué guay! Parece todo muy oficial, Agente 3. Soy un sistema diseñado para evaluar tu capacidad física e intelectual, según los resultados que obtengas al completar diferentes misiones en alterna. Lograr los objetivos de estas misiones te proporcionará sustanciosos beneficios, tanto en reconocimiento social como en caviar rojo, constante y sonante. Y ya la primera misión cuenta con una notable suma de caviar como paga. No escatimes esfuerzos. Así que hay caviar rojo en juego. Sí, y parece que ese va a ser un factor importante de cara a encontrar al abuelo. Un último dato. Según progreses en las misiones y te conviertas en una personalidad distinguida, podrás acceder al registro de Alterna. Divulgar la información del registro de Alterna está terminalmente prohibido, así que debes tratarla con suma precaución. Te lo advierto. ¿Qué pasas un buen día? Así que un registro confidencial. Habría que echar un vistazo a esa opción nueva del menú. Pero por ahora tenemos que limitarnos a reunir caviar rojo e intentar librarnos de ese plasma pelificador. Yo diría que es una tarea para ti, Agente 3. Iniciando equipamiento, selecciona un arma para la misión. Vale, solo puedo una, ¿no? ¿No puedo cambiar? Pues ya está. La misión dará comienzo en cuanto atravieses el portal. Si se requiere caviar rojo, podrás efectuar el pago antes de entrar. Inscripción completada. Iniciando recopilación y análisis de datos. Te deseo mucha suerte, Agente 3. Así que hay niveles donde vamos a necesitar caviar rojo para entrar, ¿eh? ¿Tendremos que pagar antes de jugar el nivel? ¿Ya está? ¡Genial! ¡Venga, Agente 3! ¡Ponte en marcha! Y ahora sí, empieza nuestra primera misión. Mira, gratis. Entramos, nos desinfectamos y ¡a la acción! Tengo 3 vidas, ¿no? Por lo que estoy viendo, dentro de cada nivel. Y allá vamos. Globitos. El caviar rojo es súper importante, así que no podemos dejárnoslo, ¿eh? ¡No, tío! Yo quería pillar eso. Espérate, a ver si puedo. No me pienso ir de aquí sin esto, ¿eh? Así que lo voy a pillar. Siguiente intento. Vale, ahí está. Madre mía, tío. Es que parece que estaba como más cerca de lo que parecía, de verdad. Estaba como al final, ¿no? Bueno, caviar rojo, que es importante. Y ahora sí, vamos a la acción. Hay que hacerse con todo. ¿Qué cantidad de artilugios veo por aquí? ¿Qué pasaría si les disparas? Vale, tenemos que hacernos con las 3 llaves. Y vamos a empezar yendo por aquí. Ahí está. Y aquí tengo que lanzar el Zenotrin para que me active eso. ¡Vamos, Zenotrin! Y ahora subimos con facilidad. Y esto me lleva. Vale, tenemos la primera llavecita. Y vemos la siguiente, ¿eh? Ahí está la segunda llave. Así que vamos a ver si llegamos a esa. ¡Ojo! ¡Fuera! Y aquí tengo que disparar para poder subir, ¿no? Me impulso de un salto. ¡Toma ya! Y pillamos el globito. Ahí tengo una caja. ¡Zenotrin! ¡Destruye eso! ¿No lo destruye el Zenotrin? A ver, Zenotrin. ¡Vamos! ¡Ahí está! Y me consigue el caviar rojo. ¡Qué grande! ¡Cuidado con esta máquina! ¡Que se come la tinta! Segunda llave. Vale, me falta una y la tengo allí al fondo. Así que hay que llegar. Saltito por aquí. Más caviar rojo. Y ahora cuidado. Perfecto. Y este circulito también. Vale, vamos a la fase final. Bueno, no, me quedan 2 fases. Porque por aquí tengo que hacer también cositas. A ver. Ah, mira, me pilla el caviar. Así no tengo que ir. Y me activa la esponja esta. Vale, tengo que hacer un pequeño giro aquí. Un saltito. ¡Buah! No se veía, ¿eh? Digo, a que me voy al vacío. Menos mal que han puesto aquí suelo. Si no, yo creo que me caía. Vale, bien. Y avanzamos. Tenemos aquí el bazooka, que vuelve al juego después de mucho tiempo. Voy a activar el bazooka. ¡Toma! ¡Dios! Es que reviento, ¿eh? Necesito bazuquita para llegar al puente. Perfecto. ¡Bazooka! ¡Oh, me he cargado eso! Vale, ahora llegamos allí. Primero la llavecita, ya tenemos las 3. Y ahora tengo que subir saltando mucho en la colchoneta. Caviar rojo. ¡Oh! 25 de caviar me ha dado eso. Y con las 3 llaves y todo completo, pues terminamos el nivelito.
Esto lo pintamos. Y hasta el siluro. Buenísima. Y se acabó. Misión completada. Nos dan 700 de caviar por ser la primera vez. Muy buen trabajo, ¿no? Ahí está, nos ponemos con casi 800. Y ahora se supone que podemos desbloquear uno de los niveles, ¿no? A ver, Zenotrin. ¿900 o 600? No me llega para el de 900, pues este tiene que ser. Y aquí está el siguiente nivelito. Así que así vamos desbloqueando mapa, ¿no? Tendremos que ir consiguiendo muchísimo caviar rojo para eliminar todo el pelo. Nuestro compi ha encontrado algo. ¿Qué has encontrado? ¿Qué es esto? ¿Un mapa? ¿Cómo? El caos, hecho ciudad. Visita el vibrante epicentro de la región. Avenida de la Jarana. Patéatela, vívela, imprégnate de ella. Artículo especial. Un paseo por Tintelia, página 54. ¿Qué voy haciendo? Como una revista, ¿no? Sí, tengo que reunir páginas. Ah, es un coleccionable. Potenciación más uno. Tenemos tres de eso. Vale, siguiente nivel. Mucho cuidado, agente 3. Me cuesta 50 jugar esto. ¿El centro del universo? ¡Aquí! Vale, pues venga, vamos a intentar jugar. Creo que es con sniper este nivel. Se nos complica la cosa, ¿eh? Se nos complica un poco, yo creo. Míralo. Es con sniper. Recompensa 1400. ¿Qué dices? Va a ser muy difícil este nivel, yo creo. A ver, pagamos los 50. Y tengo 5 vidas. ¿Cómo hago esto? Elimina todos los blancos de un disparo. Ahí está. ¿Misión completada? No me lo creo. No me lo creo que haya sido de un tiro. ¿Ya está? ¿En serio? No me lo creo, tío. Solo podía disparar una vez, en teoría, ¿no? Tenía que dar al centro sí o sí. Si destruía una cajita, ya no contaba como objetivo cumplido. Y cada vez gastaba 50, ¿no? Por cada intento. ¡Buah! Pues me ha salido genial, tío. A la primera. Me he puesto con 1500 de caviar rojo. ¿En serio? Pues ahora puedo destruir esto que costaba 900. ¿Dónde está? Espérate, Zenotrin. Vamos por atrás un poquito. Esto es lo que costaba, ¿no? 900. ¡Pum! Y me lo como todo. Buenísima, Zenotrin. A ver. ¿Y qué desbloqueo? Este dispositivo oculto. ¿Qué me da más caviar? 100. ¿Solo era para eso? ¿Esos 900? A ver, voy a eliminar estos 100. Tiene que haber algún nivel o algo, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Es un Moai! ¡Hola, amigo! ¿Qué haces tú aquí? Aquí tengo el siguiente nivelito, ¿no? A ver... Paseo arbolado al sol. Me cuesta 20 entrar. Es con el arco. Vale, pues nivel de arco. Allá vamos. 1400 por ganar nos dan también. Y me cuesta 20 entrar. Pues a darlo todo con el arquito. Vamos. Para disparar, ojito, si salto, ¡pum! Disparo de forma recta. Y desde el suelo, pues así. El arco mola, tío. La verdad está bastante guay. Venga, fuera. Más enemigos. ¡Toma! Que no os podéis esconder. No se dan ni cuenta, tío. Si os fijáis, estos enemigos tienen muchísimo pelo, tío. ¿Qué les habrá pasado? ¿Por qué tienen pelo? Ahí está. Voy a recargar.
Ah, la carga se guarda, ¿no? Si tengo el tiro cargado... ¡Pum! ¡Pum! Ahí está, tío. El arco va a ser difícil de dominar, la verdad. Pero pinta un montón, ¿no? O sea, muy lejos. Toma. En tu cara. En tu cara. Y en tu cara. Ya no hay enemigos. Siguiente fase. Y otra cosa guay del arco es que cuando lanza la especie de flechas estas son explosivos. O sea, realmente se queda ahí clavado el tiro, ¡pum! Y explota, ¿veis? Y me da el caviar. Eso está muy guay, tío. Trae aquí armadurita. Y... ¡toma! En tu cara. Ah, mira, me van dando potenciadores, ¿no? Y ahora todas las cajitas. Por si esconden cosas, pues que me lo den. E igual, clavamos el tiro ahí y explota. ¿No? No les ha hecho daño. Uno menos. Ahí está. Y ahora por aquí. A ver, siguiente fase. Punto de control, más armadura. Cómete eso. Y cómete eso. Vale, cajitas. Espérate, me cargo a ese primero. ¡Pua! Ha sido aparecer. Y ya no está, ¿eh? Ya no está. Y ahora esto, lo que tenemos que hacer es clavar ahí el disparo. Toma ya. Sube. Y a la que baja. Perfecto. Y se acabó el nivelito del arco. Pues a por nuestra recompensa. Buen nivelito. Misión completada. 1400 de caviar rojo. Más 10 pone, ¿no? Esos 1400 creo que solo te lo dan la primera vez que te lo pasas, tío. Lo que no sé, si cuando haya niveles donde puedo elegir arma, si al pasármelo con armas distintas me dan también el caviar rojo. Tendremos que mirar eso, ¿eh? Pero mira, nos ponemos con 2100 de caviar rojo. Ahora podemos hacer bastante limpieza. Vamos a ver qué es este globito. Ojo, ¿dónde me está llevando? Claro, ahora no puedo llegar allí, ¿no? Y mira, un dispositivo oculto. Con un CD. Un disco dorado. La selección musical del ambiente ha cambiado un poco. Abre bien las orejas. Vale. Claro, cuando tengamos todo desbloqueado podré disparar a todos los globos, ¿no? Ahora un poco complicado. Aquí tengo otro nivel. Pero puedo hacer un poco de limpieza de pelo, tío. Zenutrin, cómete eso. Vamos a hacer un poquito de limpieza por aquí. Y a gastar caviar. Mira qué desbloqueo. Ojo. Un adorno. Vale. Para la taquilla, ¿no? 100. ¿Qué has encontrado, Zenutrin? ¿Dónde me llevas? Ah, mira, dispositivo oculto. Va encontrando los tesoros ocultos el Zenutrin. Más caviar. 100. Pues mira lo que he gastado. A ver, destruimos esto. Y no hay nada, ¿no? Ojo. A ver dónde va. Mira, otro dispositivo. Con más caviar. Vale, vamos a limpiar por aquí. Que es la parte inicial, ¿no? 900. Pues me los gasto. Toma. Imagino que podré subir. Ahí está. Potenciación más 1. Mira, tesoro. Con otro CD dorado. Disco dorado. Más música. ¿Cuánto por esto? 900. No me llega. No me llega para eso. Ya. Y este, 700. Pues justito, me he gastado casi todo el caviar rojo que tenía. Pero hemos desbloqueado bastante zona, ¿no? ¿Puedo subirme aquí? Bueno, no hay nada. Tengo un nivel ahí. Y este aquí. Vale, vamos a hacer este nivel.
como último nivelito de este vídeo. Me cuesta 30 entrar. Vamos a ver qué tal, ¿eh? Creo que ponía que tenía que pintar un montón aquí dentro, ¿no? A ver. Renovación monumental. Entinta la mayor superficie posible. Derramatic Turbo. Bomba rápida. 1200 de caviar rojo como recompensa. Tengo 3 vidas y me cuesta 30 entrar. En esta misión te familiarizarás con la noble afición de cubrir con tinta un enorme cabezón. ¿Qué dices, tío? A ver cómo dispara esto. Vale, vale, vale. El derramatic este, pum, es un poquito lento, pero parece que pinta bastante, ¿no? Y tengo la bomba rápida, que también me ayuda a pintar, aunque voy a tener que estar recargando tinta bastante. En tinta la mayor superficie posible. ¡Mira el cabezón! ¿Qué hace este amigo aquí? ¡Vaya pedazo de cabeza! La de Mar ya me parecía grande, pero esta ya... Digo yo que habrá que darle duro a la tinta, ¿no? Así que le tengo que pintar. Pues allá voy. ¿Tengo que pintarle entero o algo? Se ha superado el 20% de la superficie entintada. Nos vendrá bien... Ah, vale, que es que puedo subir. Tengo que ir como ascendiendo, ¿no? Hasta que lo pinte entero. Bomba rápida. A ver, voy a recargar. Bomba. Toma. Tendré que pintar el 100, o sea, sin dejarme nada. No lo sé. A lo mejor el Moai que está fuera, el que hemos visto, también le tengo que pintar. Y pasa algo. Lo tenemos que comprobar. Vale, no me quiero dejar ni una gotita. Voy a recargar. Ahí, bien pintada la estatua. Y ahora veremos cómo subo. Ya no llego ahí. A ver cómo subimos por aquí. Para arriba. ¡Puah! Me he pasado, ¿no? Bueno, desde aquí también le pinto. A ver si me dicen cuánto llevo. Toma. Cuidado. Misión de pintar un cabezón, tío. ¿Quién se lo hubiese imaginado? Vale, no me queda tanto, ¿eh? La parte de atrás. ¿Quién te ha enseñado a entintar de forma tan profesional? Para que veas. Ahí está. Bien pintado el cabezón. Un poquito más de tinta. Vale, creo que me queda solo un poco. Así se entinta. Creo que ya tengo que irme. Pero me falta un poquito aquí. Espérate, hombre. Que si no, nos da un poquito de toque, ¿no? Hay que terminar de pintarlo. ¿Ya está? No, me falta ahí un poquito. Vale. Ahí un poquito el bigotito. Suficiente. ¿Me dan la victoria ya? Sí, ya hemos terminado. ¡Mira el cabezón! Bien pintado. Me piro. Misión completada. 1200 de caviar rojo. Voy a probar a pintar el cabezón que teníamos aquí. Igual sale del suelo, tío. ¿Se ha levantado? ¿Ese que está ahí? No, ¿no? No es ese, ¿no? No, ese es otro. Ese es otro. Pero sí... No, no se ha levantado, tío. Está ahí tumbado. No le puedo pintar, creo. A ver, ¿este le puedo pintar? No, ¿y este? Tampoco pilla tinta. No pilla tinta. Vale, pues no se levanta. Ahí se queda. 1200, podemos gastarlo para ir desbloqueando zona. Creo que voy a gastarlo aquí, el caviar. 800. A ver. Esto me lleva... ¿Qué has visto, Zenutrin? Algo ha visto, ¿eh? No, no ha visto nada. Está por ahí derrapando. Me lleva a este nivel que ya he completado. Ah, mira, un dispositivo. Con... ¡Ojo! Esto lo necesitábamos. El anchovio. Reúnelos para lograr mejoras en tu equipamiento de élite.
Accede a ellas pulsando X en el menú. Vamos a verlo eso. Mira, equipamiento de élite. Los talentos. ¿Por dónde se empieza en todo esto? Bomba básica añadida. Un tipo de bomba que explota poco después de entrar en contacto con una superficie. Me pide un anchovio y 4 de lo otro, que tengo 10 de 10. O sea, tengo que empezar a gastar. Superataque Zenutrin. Me pide 5. Todo esto me pide 4, 5. Capacidad de tinta extra. Aumenta la capacidad del tanque de tinta. Recarga especial. Aumenta la velocidad del recarga del medidor. Vale, yo quiero la bombita, yo creo. La bombita. ¿Cómo lo desbloqueo? A lo mejor no puedo empezar por ahí. Claro, porque está bloqueado, ¿no? Lo que está bloqueado no puedo. O sea, solo puedo gastar lo que no está bloqueado. Ah, mira, 5. Reaparición del Zenutrin. Bomba rápida añadida. Bomba que explota nada más entrar en contacto con algo. ¿Cómo lo gasto? ¿Cómo lo gasto? ¿No puedo invertirlo en esto? Está desbloqueado, tío. O es que tengo que empezar aquí, tío. Creo que tengo que empezar aquí. Míralo, desbloquear. Aumenta la velocidad de recarga del medidor especial. Sí, es lo único que puedo darme. Claro, porque hay que llegar a estas mejoras. ¿Veis que hay como líneas? Tengo que ir avanzando. O sea, si quiero esta mejora, primero tengo que desbloquear esta. Y tendría que desbloquear esta. Bueno, como que desbloquear el camino, ¿no? Ahora ya, al haber desbloqueado esto, puedo mejorarlo. Sí. Mejora aplicada, ¿veis? Y hay como más energía. Y ya puedo darme esto, pero necesito un anchovio, que no tengo. Pero también me puedo mejorar la resistencia del Zenutrin. Ahí está. Y tengo acceso a la siguiente mejora, ¿no? No, esta está bloqueada. A lo mejor para desbloquear esta tengo que darme primero estas dos. Pero necesito más anchovios. Espérate, había algo más aquí. Archivo. Pergaminos. Vale, son pergaminos lo que voy encontrando. Lo que parecía una revista son pergaminos. Y hay que encontrarlos todos. Registro de la alterna. Archivo 1. Pulportales. Vale, bastante guay. Mira, y aquí están los niveles, ¿no? Creo que tengo uno desbloqueado. Que no hemos hecho, a ver. Bueno, te los marca con la flechita. Hay varios a los que puedo acceder, yo creo. ¿Aquí puedo subir de alguna forma? No, y el pelo no lo puedo tocar. Bueno, por aquí sí puedo subir. Desde aquí llegamos a este nivel, que sería el siguiente que vamos a jugar, ¿no? Baile fuera de onda. Aguanta el máximo tiempo posible. 10. Voy a hacerlo en este, tío. Vamos a hacer esto en este vídeo. Va a ser el último nivel de este vídeo. Es que tengo curiosidad, tío. ¿Tengo que aguantar? A ver cómo es, ¿eh? Baile fuera de onda. Tengo que pagar 10 para entrar y solo tengo una vida. Esta misión pondrá a prueba tu capacidad para gestionar el estrés. Intenta sobrevivir 60 segundos. 2000 de caviar rojo como recompensa. Nivel nocturno. Me flipa que sea de noche, la verdad. Tengo que aguantar, solo aguantar. 60 segundos. A ver cómo... No tengo armas. Vale, tengo que ir esquivando. Oh, estos niveles me encantan, tío. A esquivar las áreas del suelo. Se va a ir poniendo cada vez más complicado, porque ahora tenemos dos dispositivos y ahora ya tres. Va a ir aumentando las ondas. Así que tengo que intentar que no me toquen por nada del mundo. Ahí está. Vale. Buah, se está complicando esto, ¿eh? Se está complicando esto. 30 segundos. ¿Eso qué es, caviar? Vale, un poquito de caviar. Madre mía. Madre mía. ¡Buah! Cuidado. ¡Ay, mi piececito! Dios, 5 segundos. ¡Ojo! ¡Qué nivelazo, ¿no? ¡Hemos aguantado! ¡Buenísima! 2000 de caviar rojo. Ha molado un montón, ¿eh? Creo que el modo historia va a estar muy guay, tío. Y además que poco a poco se va a ir complicando. Que es lo bueno, tío.
Ahí está. Victoria. Y sumamos 2000 de caviar. Para hacer limpieza de todo esto. Pero bueno, chicos, ahora sí, después de haber jugado la primera hora de juego, dejaremos este vídeo por aquí y en el siguiente continuamos. Espero que os haya gustado un montón, como siempre, dejad un buen like al vídeo para apoyar Splatoon 3. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido y hasta el próximo vídeo.